Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y espero que estéis todos muy bien, disfrutando del verano, de las vacaciones. Y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Piscis. Escuchadla si tenéis a Piscis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar lo que tanto deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Piscis, con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio, casi julio, y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, vamos a saberlo todo con las cartas y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que tu persona especial desea decirte con mensajes muy concretos y explícitos. Y algún día, Piscis, recordarás que lo que confesó esta noche esta persona era completamente cierto, porque esta baraja es muy adivinatoria. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué es lo que siente, sueña esta persona contigo y sobre todo, qué vais a hacer para poder estar unidos a tu alma, tu llama gemela o encontrar un amor, porque todo es posible. Piscis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comienzo sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer, porque puede ser un nuevo comienzo. Piscis, ¿quién es esta persona que te ama en secreto, que te espía? Puede ser tu pareja, una persona en la distancia, alguien que conocisteis y ha sido un gran amigo o amiga. Piscis, ¿quién es esta persona para vosotros? Y estas iniciales van a ser estas, la W, la F y la R. Debes tener fe, mucha en el universo y también en Dios, Piscis, para que alguien te regale algo y sobre todo una declaración de amor, porque eres su rey o su reina. X, hay preguntas muchas que os habéis hecho. Y la S, también sueño contigo y mis sueños por ti son tan románticos. Piscis, ¿cuántas veces has soñado con esta persona? Si has tenido algún sueño, cuéntamelo en comentarios y te diré qué significa. Y decidme si corresponde a vuestras iniciales, nombres, apellidos o las de vuestra persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Piscis, este número para vosotros que os va a guiar puede ser el 1111-22-55. Piscis, este número esta semana va a ser el 7, el carro, cáncer, amparado por las estrellas. Sí que vais a tener voluntad, movimiento, viajes. Veo en vosotros muchas altas expectativas que tenéis de una pareja, negocios o propósitos que habéis querido hacer, tal vez desde hace mucho tiempo. Es hora de coger todas vuestras fuerzas y arrasar con este número 7. Cáncer, comenzando esta lectura, y también el 7 de bastos, que es Leo, amigos. Si habéis tenido dificultades, vais a sobreponeros porque tenéis fuerza, ingenio e intuición. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Os leo a todos, amigos. Espero que estas bendiciones estén ya en vuestra vida. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos para vosotros. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Piscis, en el amor, ¿y qué es lo que desea tu persona? Piscis, puede que ya estés enamorado o enamorada. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses, Piscis? ¿Quién es esta persona especial para ti y que tú tanto ansías reencontrarte, verte, seguir en una relación de pareja? Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? Piscis, mirad qué carta, el 222, si muchos lo estáis viendo, es la boda, amigos míos. Vuestros guías siempre os alientan a seguir en este destino, aunque muchos penséis que no puede ser posible, que estáis alejados, que haya otros países de por medio, relaciones, que esta persona o tú os hayáis casado, haya divorcios, amigos. Cuando estáis viendo el 222, va a haber una resolución, una boda, lo tenéis marcado aquí entre tantas cartas, un festejo, porque entre vosotros hay un pacto álmico y Dios ni siquiera está rechazando nuestro encuentro, sino que lo
avala y os dice que va a ser para vosotros. Imaginadlo, amigos míos, vosotros dos en una boda, cuidándoos para el resto de vuestra vida, porque las almas y llamas sí existimos. Si tú, Piscis, tienes un amor como este, cree en las señales que te dan tus ángeles, tus arcángeles y los seres más espirituales que haya en este universo. El 222 con una boda, un enlace, convivencia, pero como vosotros lo veis, es boda. Piscis, puede ser una persona que aparezca también para ti o que tú ames mucho ahora. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio y próximos? Veamos qué más admiración. Es una persona que te conoce, Piscis, que puede estar en ámbitos donde tú te muevas, círculos sociales, entre familiares, amigos, lugares de trabajo, a través de las redes sociales, y esta persona te ve como una novia o un novio con mucha pureza, porque el 3 de Pentáculos con Capricornio me habla de la espiritualidad, del trabajo en común, de la cooperación. Hay dos personas que están hablando, lo que dicen sobre ti es abundante, lo mucho que trabajas, lo que te esmeras. Puede que estés haciendo hasta algún trabajo creativo, espiritual, manual, y a ti te encante, y el mundo también te está admirando y tiene mucho respeto por lo que haces. Vístete de lentejuelas, con colores muy brillantes, Piscis, porque aquí hay una persona que va a planear contigo una nueva relación y a una va a llegar una convivencia con el tiempo o vuestra propia boda. El 3 de Pentáculos, Capricornio. Voy a colocar este signo para vosotros, es el primero que sale. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio y próximos? Ghosting. Algunos no tenéis noticias de él o de ella, estáis en contacto cero. No quiero que os volquéis tanto en las no noticias que tenéis por este momento, porque esta mujer no está desdichada o sintiéndose triste. Abraza un propio fantasma que algún día tiene que ver la luz, amigos míos. Si ha habido una separación entre vosotros, esta persona, aunque sea en oculto con el 3 de Pentáculos, te sigue mirando. Ved vuestras redes sociales porque está ahí o cerca de vuestros círculos. Pregunta personas por ti. Este ghosting no es para toda la vida. Amigos míos, no quiero que estéis tristes. ¿Qué más? Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses, Piscis? Y esta carta para vosotros son las bendiciones, y en la base de la baraja, la quinta dimensión, y estas cartas tan hermosas para vosotros. Alguien puede venir desde otro lugar, Piscis, con el 3 de bastos, que es Aries. Quiero que tengáis tranquilidad con esta carta, sosiego. ¿Qué es lo que os dicen vuestros guías? Hay 3 bastos que están muy en tierra y brotando con hojas verdes. No tengáis miedo de este ghosting o del contacto cero, de lo que puede hacer esta persona, porque tú te comunicas con ella a través de la quinta dimensión, de tus sueños. Tú sabes, Piscis, que para ti es muy importante, puede ser un alma, una llama gemela, y desde los cielos, en las estrellas, no estamos como cuerpos materiales, sino como almas, que es lo que somos y que terminaremos esta vida también aquí arriba, amigos míos, con Dios y con todos nuestros guías. Tened aliento porque hay alguien que te está buscando y mirando mucho, como yo os decía, con el divino masculino, que es la faceta de las almas y llamas gemelas. Un emperador, Aries. Puede ser una persona que sí tenga su vida resuelta económicamente. Veis que tiene el pelo oscuro, puede ser castaño u de otro color, amigos, porque yo sé que hablo para muchos. Lo que está haciendo es mirarte a pesar de no hablarte con esta carta de ghosting. Él, ella o tú mismo, Piscis, has podido casarte alguna vez como esta persona, y sus ojos están al frente mirando a esta mujer. Lo que estáis haciendo en vuestra vida, cómo relacionáis con otro, el trabajo que estáis desempeñando, y siente por ti no solamente pasión o ganas de tenerte como pareja, sino mucho respeto con estas cartas. Admiración resalta en vuestra lectura. Voy a colocar Aries en el divino masculino, un emperador, arcano mayor número 4. Vuestras bendiciones están llegando a través del mar, de la tierra. Esperad tranquilos para que esta persona llegue hacia ti. Mirad lo que está viendo el divino masculino.
la carta del matrimonio, el Papa, arcano mayor, número 5, con Tauro. Hay una consolidación en vuestra relación que va a llegar con tiempo, amigos. Tenéis el 222 encabezando esta lectura. Las bendiciones que también representan el entendimiento, como si fuera una emperatriz, un crecimiento entre vosotros. Desde el agua tenéis sueños con esta persona y con el Papa hay una unión que se realiza a través de un contrato, amigos, porque tu persona no solamente desea tener una relación de novios o salir juntos, sino que cuando estéis en vuestra relación y cada vez más tengáis claro lo que sois vosotros como almas y como llamas, se va a dar este enlace. Lo teníamos en el 222 y en la carta del matrimonio. Creed vuestras señales, que son divinas. Voy a colocar Tauro. Mirad, el divino masculino mirando viajes, recursos. También tiene serenidad en sí mismo o en sí misma y trabaja muchísimo. Puede tener varios negocios esta persona. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber algo más. Piscis. ¿Qué es lo que esta persona desea decirle a Piscis desde su corazón y que tal vez no te dijo con esa carta de ghosting? Yin y Yang, una carta preciosa, amigos, de las almas y llamas. Celos. El 5 de bastos, aleo, palpitación, y voy a dejar estas cartas porque son para vosotros. Celos. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva u atractivo para otros. Mirad cómo está ese emperador. Piensa que formas parte de su propia casa o familia. Adicción. Echo de menos tu voz tan sexy, tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Tiene muchas ganas de ti. Oportunidad. ¿Y si pudiésemos empezar otra vez? Me gustaría que vinieses a vivir conmigo. El 222 y el matrimonio. Hasta alguno de vosotros podéis hasta colaborar juntos en vuestros trabajos. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor, aunque esté trabajando esta persona y yo siento que se viste elegantemente. Puede ser para otros que tenga reuniones. Paro el tiempo o a mí se me para pensando en ti. Mi corazón golpea fuertemente por tu nombre. Yin y Yang, almas y llamas. Tú eres mi balance en mi fuerza desmedida como ese emperador. Soy como un guerrero desnudo frente a ti. Y aunque yo no te haya dicho lo mucho que te quiero, tú sabes lo cuánto o cuánto te amo, Piscis, con este emperador matrimonio, el 222 y la quinta dimensión. Es importante para vosotros este símbolo. Entended que formáis parte de él o de ella, igual que están ellos en vosotros, porque todos tenemos la energía femenina y masculina. Voy a sacar el tarot. Y vamos a saber qué más, Piscis. ¿Puede ser un consejo o qué quiere decirnos esta persona para ti? Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de junio, 3 de copas ha salido para vosotros. Y el 3 se repite mucho, amigos. El 3 de pentáculos, 3 de bastos y ahora el 3 de copas. Alegría, mucha felicidad. Puede que esta persona esté dentro de vuestro círculo de los amigos. En real, puede ser dentro de vuestra propia vida, trabajos, o también esté en vuestras agendas, contactos, redes sociales, Facebook, miradlo. El 3 de copas, hay mucha diversión. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de junio y próximos 3 meses, ¿qué más desea decirnos esta persona para ti? Ven a brindar conmigo, con tu copa llena de amor, con mis familiares. Voy a presentarte a mis amigos, a los tuyos. Quiero formar parte de tu familia. Piscis, una reina de pentáculos y la carta de los enamorados. Hay una reina de copas. Puede que esta persona, Piscis, se haya tenido o se haya separado alguna vez de alguna persona y tenga que tomar decisiones con la carta de los enamorados. Alguien que desea envejecer con su reina. Reina de copas, teníamos el agua. Yo os he dicho que había sueños entre vosotros. Tengo a Cáncer, recuerda amor, nuestros retratos, conversaciones, tanto que hemos hablado y nos hemos visto, algunos a través de las cámaras, y sobre todo estáis soñando con esta persona porque la reina de copas es la vidente del tarot y os dice que confiéis sobre todo en vuestros sueños. Estáis muy cerca de esta persona, de vuestro divino masculino, y hay un contacto a través de los sueños, de la intuición.
La reina de pentáculos, disfrutad del mundo, de vuestras pasiones, de lo que podéis generar a través de vuestro trabajo con el 3 de pentáculos y todas las bendiciones que van a estar en vuestro mundo. Es hora de salir, amigos míos, de las cuevas y de disfrutar con ese 3 de copas con la persona que amáis y de haceros mayores, de regalaros amor y también materia en estas cartas. Si tu persona o tú os habéis separado, divorciado alguna vez, es hora de continuar porque las oportunidades siempre están aquí. Reina de pentáculos, es Capricornio, es una brujita muy sabia en esta carta que os dice que aprovechéis el mundo, la materia, todo lo que tenéis a vuestro alcance, el regalo de estar con vuestros hijos o nietos, de salir, de estar de vacaciones. Y la reina de copas muy cerca, voy a dejarla al lado de su emperador, porque esta persona te ve como la mujer u hombre de sus sueños, con quien quiere envejecer con este pelo canoso. Puede que tu persona hasta tenga pelo canoso, amigos. Reina de copas, reina de pentáculos, Capricornio. Y voy a colocar Cáncer. Brindemos amor por el amor que nos tenemos. Vamos a presentarnos a los que conocemos. Es una carta de triunfo para vosotros, donde también tenéis que aprovechar vuestra vida con Cáncer y la reina de pentáculos. Que no os quedéis atrás ni encerrados en vuestras casas, sino también saliendo a comer, a cenar, pasando momentos divertidos, porque esta persona con la carta de los enamorados puede que tenga que renunciar a algo, a una relación que haya tenido, puede ser kármica, tú también, Piscis, porque las lecturas también pueden ser en espejo para vosotros y con los enamorados, con el arcángel San Rafael, arcano mayor número 6 y Géminis, os está diciendo que os abráis de brazos, que creáis en la espiritualidad, en las estrellas, lo que os dicen vuestros guías, Dios, porque os he dicho que Dios está al lado de vuestra reunión y también de lo que sois, como almas y como llamas. Mirad vuestras huellas en el tiempo, los zapatos que lleváis en este momento, porque esos también han pasado y se han sucedido a lo largo de vidas pasadas. Una persona que se pondrá en contacto contigo, sobre todo para quedar con este 3 de copas y este sonajero que lleva el arcángel San Rafael. Hazme feliz. Tú, amor mío, cuando estás conmigo, siento que el mundo ya no tiene más explicaciones porque me siento tan a gusto a tu lado y divirtiéndonos tanto. También guarda esta persona muchos recelos sobre si tú estás con alguien en este momento con la carta de celos. Pero mirad, está muy seguro de lo que debe de hacer o segura para estar contigo con esta carta de los enamorados. Es hora de que con el número 6 renunciéis o sacrifiquéis algo de vuestra vida que ya no tiene que estar presente, porque para que haya algo nuevo o la relación avance, amigos, siempre tenemos que dejar espacio para el presente y el futuro. Los amantes, una persona que te ama mucho, Piscis, que ha estado en tu vida presente, puede que desde hace años. Voy a colocar Géminis, cuando la tengo sé que sois el uno para el otro, y Cáncer de nuevo en el 3 de copas. Para algunos de vosotros también puede haber nacimientos dentro de vuestra propia familia, que seáis vosotros los que quedéis embarazadas o embarazados, o que alguien muy próximo, porque tengo dos reinas, puede ser una hermana, una prima, también den a luz niños con este 3 de copas y haya muchas invitaciones. Es una persona, amigos, muy cariñosa, es fiel, es honesta, aunque haya tenido ciertas reservas o dudas, o se haya casado alguna vez, procesos de divorcio con la carta de Ghost y el emperador. Pero mirad, estas cartas me dicen que vosotros o vosotras siempre estáis al lado de esta persona y le cuidáis como la reina de copas hace. Quiero, amor, que te pongas un delantal, que cocines para mí, yo también lo haré para ti, y que volvamos a nuestra casa de amor con los enamorados. Gracias a todos, Piscis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Que recibáis estas bendiciones. Creed en esta carta hermosa de los enamorados, amigos míos, que arrasa con matrimonio y el 222 porque es para vosotros. Feliz semana a todos, disfrutad del tiempo, de vuestras monedas doradas, del trabajo que hacéis, porque el mundo sí os está diciendo que lo estáis haciendo muy bien y que vuestros proyectos o ideas tan inventivas son muy interesantes. Es hora de rescatar algunas que tal vez puedan venir desde un pasado y hacerlas en este presente. Gracias a todos, Piscis, feliz semana y nos vemos con muchas lecturas y sorpresas. Gracias.